Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este su programa, La Biblia ilumina tu vida. Su canal Televida. El canal católico de la familia. Y su escuelita de espiritualidad. Contenido la filiación divina. Hermanos y hermanas, saben ustedes que tenemos algunos conceptos que para nosotros son claves en este programa, en esta escuelita y, por qué no, en este canal. Por ejemplo, un concepto clave es el concepto de la educación. La educación, educar. Esto es fundamental, hermanos y hermanas, porque la educación abarca todas las áreas del ser humano, todas las áreas, la educación del cuerpo, la educación de la mente, la educación del corazón, la educación de la sexualidad, de la vida afectiva, la educación emocional. Y la educación más importante, hermanos y hermanas, la más importante, que es la educación espiritual. Educar, educar. Y enseñamos en esta escuelita que la educación comienza primero en la pareja. Y ya estamos hablando aquí de la educación más importante, que es la educación espiritual. La educación espiritual, una pareja que comprenda su discipulado cristiano, una pareja que internaliza, que pertenece al pueblo de Dios, al pueblo de Dios, una pareja que internaliza, que debe educar a sus hijos en el conocimiento del pueblo de Dios, en el conocimiento de Dios. Educar. Y luego, la educación propiamente, hablando ya de otro ser, comienza, hermanos y hermanas, desde que la mujer sabe que está embarazada. Ahí comienza la educación. La educación espiritual que va a afectar la educación cognitiva. La educación de la mente, el conocimiento, la educación emocional, la educación emocional. Entonces, hermanos y hermanas, la educación es fundamental en la vida de un ser humano. Un ser humano educado, como entendemos la educación, un concepto amplio, global. Una educación que afecta a lo espiritual, lo emocional, lo psíquico. Una educación que afecta lo corpóreo. Eso es fundamental. Dejarle dos verdades que insistimos en este programa, tomando como presupuesto que la educación comienza desde el primer instante que la mujer sabe que está embarazada. Y dos conceptos, dos hábitos que papá y mamá deben inculcar a sus hijos. Inculcar a sus hijos. El primer hábito es el hábito de la meditación. Enseñar a sus hijos a meditar. La meditación, desde un enfoque cristiano, es el arte, por utilizar una palabra, el arte de comunicarse con la trascendencia. La meditación es el arte de establecer y mantener una relación consciente con el mundo trascendente.
vida, hay un mundo trascendente, una realidad, la verdadera realidad es trascendente, es decir, que trasciende lo sensible. Y claro, en el concepto cristiano, la trascendencia es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que papá y mamá enseñen a sus hijos el arte de la meditación, de relacionarse, de enseñar a sus hijos a relacionarse conscientemente con la trascendencia. Enseñen a sus hijos a meditar. Y en nuestra escuelita y en ese canal que tenemos de YouTube, ya hemos enseñado en la práctica de meditación. Y el segundo hábito, hermanos y hermanas, el segundo hábito es la lectura. La lectura, enseñen a sus hijos a leer, habitúen a sus hijos a leer, que manoseen los libros, que se enamoren de los libros, leer, 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 y graben en el corazón de sus hijos esta enseñanza bíblica. Proverbio 2 del 10 al 11, ese texto bellísimo que siempre leemos, dice así la traducción de la Biblia de Jerusalén: que la sabiduría penetre en mi mente, que el saber me resulte atractivo, el hábito de leer, el saber me resulte atractivo, que la reflexión me cuide, la reflexión, pensamiento profundo, y que la prudencia me cuide. ¡Qué belleza! Para que los hijos internalicen esta verdad bíblica. Que la sabiduría penetre en mi mente. Que el saber, un saber amplio, saber de todo, política, arte, geometría, química, astronomía, física, biología, saber de todo, saber, estudiar, me resulte atractivo, como me resulta atractivo un buen plato de comida, un buen baño y tantas cosas que nos resultan atractivas. Bueno, pues que el saber me resulte atractivo, saborearlo, disfrutarlo, que la reflexión me cuide, el pensamiento profundo, y que la prudencia me proteja. ¡Qué belleza, hermanos y hermanas! No me canso de recomendar este hermosísimo texto, la traducción de la Biblia de Jerusalén, Proverbio 2, 10 y 11. Hermanos y hermanas, démonos prisa. No hay tiempo para perder el tiempo. Aceleremos la historia. La Biblia ilumina tu vida. Hoy nos ilumina con un hermoso texto. Juan 13, 21. Juan 13, 21. Y sobre el saber, hermanos y hermanas, sobre el saber, ya desde que sus niños están en edad escolar, una bibliotequita, una bibliotequita infantil donde los niños vayan a leer libros, libros en la habitación, libros en el baño, el gusto por el saber. Hoy la palabra de Dios nos ilumina con Juan 13, 21. Juan 13, 21 dice: cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Hermanos, hermanas, el Hijo del Hombre, el Salvador, pasó por todas las vicisitudes que pasa un ser humano en esta tierra.
que tenemos la traición, o sea, un ser humano traicionado, un ser humano vendido. Jesús cargó, hermanos y hermanas, sobre sí, sobre su existencia, el pecado de la humanidad. Y aquí un pecado grave, traicionar a un amigo. Traicionar a un amigo, vender a un amigo. Recordemos, hermanos y hermanas, que Jesús llamó a Judas cuando le dio el beso amigo, según la versión de Mateo. Amigo. Amigo. Jesús se sintió, sino que fue traicionado por un amigo, un hermano. Cuando nos sintamos traicionados por un amigo, por un hermano, traicionado, hermanos y hermanas, podemos decir, por el mejor amigo, por la mejor amiga. ¿Ustedes saben quién es el mejor amigo? La mejor amiga, el esposo, la esposa. Ya hemos dicho que se hace en una sola carne. Una traición, una infidelidad. Una infidelidad. Mi propia carne. Me ha traicionado. A mí. Entonces, hermanos, hermanas, Jesús experimentó lo que es la traición de un amigo. La traición de un hermano. Y como dice el salmista, ¿no? Si mi enemigo me persiguiese, pues lo entiendo. Si me aborrece, pues huyo de él. Pero eres tú, mi compañero, mi amigo, a quien me unía una dulce intimidad. Eres tú quien me traiciona, eso duele más. Si es un enemigo, bueno, ¿qué puede esperar de un enemigo? Que claro, que me traicione, que me mate. Pero mi hermano, mi amigo, a quien me unía, como dice el Salmo, una dulce intimidad. Juntos íbamos en el bullicio del templo del Señor. Eres tú quien me clava el puñal. Eso duele. Pues Jesús experimentó ese dolor. Judas, un apóstol, un amigo, un íntimo, lo traicionó. Pidamos, hermanos y hermanas, por todos aquellos y aquellas que han sido traicionados, sobre todo el esposo, la esposa, traicionados, que actúen, que respondan como Jesús. El perdón para ese hermano, para ese amigo. La Biblia siempre nos ilumina, hermanos y hermanas, y hoy nos ha iluminado con esta realidad lamentablemente frecuente en la vida humana de la traición. Vender a un amigo, traicionarlo, entregarlo al enemigo. Jesús experimentó eso. Danos la fuerza, amado Jesús, para perdonar a aquellos que nos traicionan. Te adoramos, Jesús, diciendo: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder,
en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, sumerjámonos en el silencio, sumerjámonos en la interioridad. Adoremos a Jesús con el corazón de su Madre bendita, María Santísima, y pidámosle que nos dé su Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Pidámosle que nazca ese hombre nuevo, esa mujer nueva, conscientes de su nueva identidad. Somos hijos de Dios, hijas de Dios. Silencio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.